Bienvenidos a la Fly HN, una vez más con ustedes, trayéndole noticias en esta ocasión, pues siempre relacionado con nuestra actividad aeroportuaria, en este caso Toncontín, algún par de noticias que se dieron durante la semana con el tema Palmerola. Nosotros nos fuimos el día de ayer viernes, a un punto muy bonito, el Cerro Juan Alaínez en Tegucigalpa, que nos presta una vista muy peculiar, donde podemos apreciar una panorámica bien hermosa del Aeropuerto Internacional de Toncontín, su pista, las llegadas, los procesos de aterrizaje. Y pues queremos presentársela, es un video corto. Nos dedicamos a tomar fotografía y a sacar un par de videos, así que van a ver un mix en este programa del día de hoy. También, como les comentaba, durante la semana recibimos muchas preguntas, muchos comentarios en relación a qué había pasado con la apertura oficial del Aeropuerto Internacional Palmerola. Pues como se dieron cuenta y los comunicados que emitieron tanto las autoridades de Toncontín, también de la aerolínea Spirit, se notificó que esta apertura pues todavía tenía algunos atrasos, algunos inconvenientes que han surgido, imposibilitaron que se abrieran las puertas. Un par de conclusiones propias como director y productor de este canal, The Fly HN. Nosotros estuvimos en la presentación oficial que se hizo ante los medios de comunicación allá por, creo que fue a finales del mes de octubre o a principios del mes de noviembre, y ahí dijeron un par de cosas. Se había dicho inclusive que el 14 de noviembre iba a ser el primer vuelo, que la primera aerolínea que iba a aterrizar era American Airlines, que querían ser los pioneros, que todo estaba esforzado porque se cumpliera esas fechas establecidas. Quitando todo lo que esto enmarca, que Palmerola, que el cierre de Toncontín, que aquella competencia que se ha generado y el estrés entre nosotros los mismos spotter que estamos en este mundo de la aviación pendientes. Como yo les decía, ya hay una obra bien montada, ya hay una infraestructura casi terminada. Ya lo que faltan son prácticamente detalles. Ayer mismo salió ya el avión Morazán, el 737-200, haciendo algunos reconocimientos con su tripulación en el Palmerola. Por ahí algunas páginas que también informan sobre toda la actividad de vuelos de nuestro país, pues mostraron imágenes ya de la Aviatza haciendo presencia en el Internacional de Palmerola. Entonces, al final, Palmerola se va a dar. Únicamente ahora estamos a las expectativas. Mañana domingo vamos a una elección más, vamos a un tema crucial para nuestro país. Entonces creo que no era lo idóneo, pienso, también la apertura tan pegada a las elecciones. No sé, me parece que hay muchas cositas ahí que pensaría y estaría atreviéndome a decir que Palmerola muy seguramente va a ir para enero o febrero del próximo año. Las aerolíneas americanas tienen sus programaciones de sus vuelos normales aún operando en Toncontín. Así que básicamente de esperar, creo que ya lo más, el mayor tiempo ya pasó. Acuérdense que Palmerola lo vienen abriendo desde junio, pero en realidad ya la hora ya está. Como infraestructura a mí me encantó, me gustó lo que vimos en las obras de ingeniería del terminal, y de ahí pues son detalles. De ahí tiene que venir todo lo que el gobierno también manifestó, de que van a tratar de que varias o muchas aerolíneas nuevas puedan aterrizar allá, y que también los precios sean muy pero muy accesibles, sobre todo para los
capitalinos, que somos los que más vamos a utilizar el servicio de este aeropuerto. También yo la semana pasada les comentaba que todavía hay muchas cosas que hay que mejorar, que está por implícito, pues. Yo el fin de semana anterior estuve en Comayagua y siento que Comayagua todavía está muy verde, necesita Comayagua también tener capacitaciones constantes para albergar un aeropuerto de esta magnitud, la cantidad de personas que van a tener en la ciudad. Vaya uno que si quiere irse con tiempo y necesita hospedarse en Comayagua, tienen que haber mejores procesos de atención, tienen que haber una ciudad más encaminada al desarrollo, que estar pensando todavía en pequeño, como la sensación que yo me traje particularmente el fin de semana en uno de los hoteles que me quedé. No quiere decir que todos sean así, pero si este es uno de los mejores hoteles que puedo esperar de otras cadenas. Así que quería poner ahí un poco el tema. Como les menciono, muchos de ustedes nos han hecho varias preguntas. Si usted tiene programados vuelos para este año a Tegucigalpa, créanme que lo más seguro que ahí lo va a tener. Vamos a tener Toncontín, pienso yo, activo durante este término de 2021, y había que ver qué pasa ya a principios del 2022, dado que, o salvo que hubiese algo, alguna información que nos digan, no, ya para diciembre viene tal fecha la primera aerolínea, cosa que no creo, pero podría suceder, ¿verdad? Así que, por mientras, entretengámonos con este hermoso video de Toncontín desde el Cerro Juan Alaínez. Y volvemos para un par de comentarios de cierres aquí en su programa favorito, The Fly HN. Corrección, Lima Juliet 45 de pista 2. Usted sí que es básico, ¿cierto? Vamos, hermano. United 2172 taxi. 2172, cut 32, holding for runway 22 and reaching contact tower 18.7. So long. 1-2-8 runway 02 and then tower 18.7 United.
Mendoza 074, tránsito que sale, pista 02, 2737, efectúa viraje por izquierda para interceptar la voz.
bueno, amigos, ahí les he dejado estos videos, estas fotos. Realmente que me encanta a mí ver que Toncontín es un aeropuerto coqueto, enormemente coqueto aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Él se deja fotografiar, él se deja filmar desde cualquier punto que tenga una buena visibilidad. Obviamente Tegucigalpa es una ciudad que está rodeada de colinas, de montañas, entonces resulta bastante fácil tener algunas posiciones en la cual Toncontín se deja tomar fotos como las que acabamos de ver, se deja tomar videos como los que acabamos de ver. Evidentemente no es lo mismo estar ahí en el parquecito, ahí cerca, que uno ve los aviones casi encima. Aquí aún los ve más lejos, pero hay una vista, y les dejo esta foto, es una vista espectacular de la pista. Me encanta cómo se ve el proceso de aterrizaje de las naves cuando van haciendo los diferentes giros o cuando circulan por la pista para llegar, en este caso, a la posición 02 y poder hacer su aterrizaje de manera normal y segura, como hemos visto en este video. Así que, bueno, vamos a ver qué noticias tenemos esta semana en nuestra querida Honduras. Dios mediante, no sucedan cosas negativas con esto de las elecciones, que sea la voluntad del pueblo la que prevalezca y que, pues, lo mejor sea para nosotros, que somos los que día a día tratamos de sacar adelante a nuestra querida nación. Gracias y nos encontramos en otro programa más aquí en The Fly HN.